Muy buenas noches, queridos amigos. Qué gusto poder saludarles un jueves más. Bienvenidos a este su programa Waterfly. Ya 9 días de que empezó la tarea de rescatar el volcán de agua. 9 días que han sido de trabajos a marchas forzadas. Y pues bueno, ¿qué podemos decir? Hay héroes que no usan capas, sino héroes que usan alas rotativas, alas fijas e inclusive hasta vehículos. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Hoy es un programa bastante especial y queremos rendir ese homenaje y reconocimiento a esos héroes que han estado pues en una ardua labor desde ya casi 9 días. Así que, Alejandro, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Julio, buenas noches, saludos amigos televidentes, gusto saludarlos. Aquí operando también todas las imágenes y por supuesto El pulpo de los el controles. pulpo de los controles, sí. Sí, como decía Julio, un programa importante hoy. Queremos honrar un poco la actividad, el trabajo que han realizado todas estas personas que están, que ustedes ven en en sus pantallas, que han estado apoyando en combatir estos incendios forestales, iniciando como el más fuerte el martes pasado, el volcán de agua, y que lastimosamente es por la temporada, que ya por la sequía ya empiezan a ver otros lugares. Y estas personas que ustedes ven acá con nosotros se han arriesgado, han tomado el riesgo, pero tienen un corazón inmenso y un sentido de apoyo, de ayuda a la gente en tierra para ir sofocando estos incendios. Tenemos nuestros amigos pilotos de helicóptero, como decía Julio, pilotos fumigadores, bomberos, el Club 4x4, y Diego con la parte de proveer, coordinar lo que es el producto, el químico, el retardante para minimizar el avance de las llamas. Y también tenemos, por supuesto, a Juan Carlos Montenegro, el mayor de los bomberos voluntarios. Entonces, también tenemos a su compañero Walter García, que desde Shela también nos estará hablando un poco sobre cómo han estado los incendios por allá. Alberto y Jaime, de pilotos fumigadores, de FADECASA, y el capitán Commander, le digo yo, Edras Barrera, de helicópteros de Guatemala, que también ha estado apoyando la extinción de incendios. Entonces, yo quisiera, como inicia todo a nivel aéreo, Diego, bienvenido, con mucho conocimiento, con años en el tema de incendios, háblanos un poco como empresa, como digamos organizador. Y con mucha gente, entre ellos el Aerocrew de Guatemala, que también los saludamos y agradecemos también el apoyo que ellos han dado. ¿Cómo empieza el tema de prepararse todo el tema aéreo para la extinción del incendio que comienza en el volcán de fuego? Ok, primero que nada, buenas noches a todos. Qué gusto estar entre esta pantalla, entre tantas personas que admiro y aprecio y respeto. De veras, me gustaría meter a un montón más de gente aquí que está allá afuera y que pues, no cabemos todos. Tal vez quiero solo, antes que nada, a los que estamos aquí, y sí es un programa de aviación, pero sí es bien importante reconocer que una operación aérea no funciona sin una buena operación terrestre. Y una buena operación terrestre, como la de ahorita, no funciona sin una buena operación aérea. Entonces sí hay que entender bien que sí, vamos a darle mérito hoy y crédito a la parte aérea, pero es un trabajo en conjunto. Y a lo que digo, meter aquí toda la gente, da ganas de meter a todos los que están ahí trabajando, no solo en Volcán de Agua, sino en adelante. Entonces, eso es con eso como para empezar. Para un poquito así rápida la historia de por qué estamos con esto, hoy curioso, hace 10 años que comenzamos nosotros con una parte de la empresa, llegamos a Tiquizate con Fadecasa y otras de las empresas que hay allá en Tiquizate y empezamos con curiosidad a ver si lográbamos hacer unas pruebas. Hicimos unas pruebas que te compartiré ahí después. Hicimos unas pruebas y sale mi pickup pasándole así encima del avión y demás cuestiones. Y empezamos a hacer pruebas porque teníamos curiosidad. Y de ahí, con la gente de helicópteros de Guatemala, también
viendo unas de las primeras emergencias. Me corregirá, Capitán Edras, el tema en el Cerro San Juan Gascón. Empezamos a hacer pruebas con eso y después logramos entrenar un par de veces en la Aurora y empezamos a modificar lo que tenemos, la relieve que tenemos, los aviones o helicópteros que tenemos y empezamos a darle un poquito de orden. Nosotros, FCA, nos logramos meter a ciertos cursos en Estados Unidos y otros en línea de cabalmente la relación que hay entre la operación terrestre para asegurar que la operación aérea funcione. Y eso es dosificaciones, entender una estrategia de ataque, alturas, velocidades, toda esa parte se trata de entender para que no solo salgan y pues que entren, no voy a decir a ciegas, pero sin un plan y sin un orden. Más sobre todo cuando tenemos helicópteros en una altura, aviones fumigadores de otros y posiblemente en un futuro, ojalá, aviones de otro índole que puedan ir trabajando a diferentes alturas. Entonces, si eso no se tiene ordenado y no se planifica y se gestiona en la tierra, podemos tener una emergencia o un accidente en la parte de arriba. Eso es bien importante. Entonces, este escenario específicamente, no me quiero equivocar en el día, pero creo que el día miércoles de la semana pasada, con una fundación que nos ha ayudado mucho, incluso con ellos, si te recuerdas, trabajamos en el incendio de Petén y también trabajamos con el incendio del volcán Atitlán, que es la empresa Fundaeco, o la fundación Fundaeco, hablamos con ellos y ellos mostraron así, mira Diego, esto se está poniendo un poquito fuera de control, y dijimos, pues sí, esto hay que entrar por aire definitivamente, y empezamos a gestionar primero con helicópteros de Guatemala y empezar a recibir un montón de donaciones para levantar el helicóptero y llevarlo a San Pedro de las Huertas, que es cabalmente esa foto que está, y empezar a trabajar ahí. Al mismo tiempo, Aeroclub de Guatemala con FADECASA también se comunicaron con nosotros y dijimos, bueno, levantemos aire porque hay cierta altura donde los helicópteros no van a lograr ser eficientes y metamos los aviones también. Entonces ya empezamos a montar toda una logística y estrategia donde ya teníamos un poco más de experiencia con el helicóptero y dejamos las instrucciones claras en el helicóptero con el Capitán Edras y las personas de tierra de ellos en el tema de dosificaciones, alturas, todo lo que teníamos que hacer para que ellos pudieran operar como ya lo han hecho varias veces. Y la parte de aviones, que esta hubiera sido, bueno, esta es nuestra segunda escenario, y los dos han sido volcanes, con los aviones dijimos, bueno, nos enfocamos nosotros con ustedes y vamos a ir jugando con el volumen de agua que pueden cargar a las diferentes alturas y cuánto le metíamos de esa mezcla a ese volumen de agua para que cuando soltaran, no sé si vieron los videos, se miran en diferentes puntos, se logran ver más denso o más blanco y en otros puntos un poco más lechoso o más claro, y pues eso íbamos jugando. Entonces, resumiendo, básicamente se logró montar una operación, instituciones o clubs como el Aeroclub de Guatemala o helicópteros de Guatemala o las diferentes cuestiones, lo que hicieron fue básicamente darle un orden, una gestión bastante fluida para que tanto helicópteros como aviones pudieran estar trabajando. Y cabe mencionar que pues nosotros hoy que en los aviones nos enfocamos, voy a decir 100% en lo del volcán, pero de por sí helicópteros de Guatemala sigue operaciones en otras partes de Guatemala que es bien necesario. Y como bien decías al inicio, pues el más sonado en noticias o emblemático con el que más los guatemaltecos nos identificamos es el volcán de agua. Y ahí tenemos un montón de incendios que hay por todas partes de Guatemala que la gente no le tiene tanta afinidad y están mucho más agresivos los que hay. Ahí tenemos un compañero de Quetzaltenango y ese incendio en Quetzaltenango, a mi criterio, va a ser más problema que el del volcán de agua. Y conseguir apoyo para poder ir a un lugar donde la gente a veces no conoce es la parte difícil. Yo le he mencionado en unos 2-3 videos míos que ojalá no nos toque este año Petén, como nos tocó hace 6, porque entrar por tierra Petén, ustedes lo sabrán también, los bomberos, es bien difícil. Y si no tenemos una logística y una operación y una impecable reputación como la que hay hoy de un trabajo aéreo, una operación en Petén no sale si no es aéreo. Entonces, creo que por ahí logro contestar lo que me preguntaste, Alejandro. No sé si me faltó algo ahí adicional. No, a mí me impresiona el manejo del tema, ¿no? Obviamente tu experiencia, te conozco de hace años cuando trajiste FCA a Guatemala y de verdad que como diría a mi pueblo, ¿cómo has crecido? Porque de verdad el apoyo que has dado y las indicaciones que le has dado a los bomberos
con el tema de la extinción de incendios, de colocar el producto y todas estas cosas, de verdad que ha sido, me imagino, con las dosis específicas y necesarias que necesita para rociar el agua con este retardante. También quería, y gracias por tu participación, Juan Carlos estuvo con nosotros la semana pasada y obviamente estábamos frescos, tenemos pocos días de haberse iniciado estos incendios, pero Juan Carlos, un breve resumen, ¿cómo ha estado con tu equipo de personas? También sabemos que está el ejército, el cuerpo de ingenieros, está con red, está bomberos voluntarios, bomberos municipales. ¿Cómo ha estado en la parte de tierra este tema? Porque ahorita después voy a darle un poco la palabra a los amigos del Club 4x4, porque es una sinergia que tiene que haber entre el personal de tierra, como alguien lo dijo ahorita al principio, y el tema del apoyo aéreo. Ajá. Gracias, Alejandro. Pues cabalmente, como estaba hablando Diego, la parte importante es el que las personas que están en tierra estén en muy buena sinergia todos juntos para que cuando llegue el helicóptero, por decirte, en la parte donde estábamos y donde están en algunos lugares también trabajando el helicóptero de Guatemala, es bien importante que trabajen en equipo para poder hacer el trabajo rápido y seguro, porque ahí hay cables que están algo sueltos, hay que tener todo eso bien controlado y coordinado. Entonces, una vez ya aprenden, ya se puede ir moviendo uno a más lugares, casi que explicándoles cómo hacer las cosas. Por ejemplo, igualmente en lo que es Aeroclub, había personas de FCA, habían bomberos municipales, y una vez aprenden a hacer las cosas, pues ya vamos agarrando como que la experiencia para por cualquier cosa que pueda seguir pasando, ¿verdad? O que se pueda seguir apoyando. Okay, muy bien, Julio, ¿quieres decir algo? Tu ¿Mande, señor? participación. ¿Aló? No, 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 no. no estamos en clase. Es que Julio Disculpe, nos decíamos ahorita, discúlpame. parece que tuviese una clase de Zoom. Tantos Presente. participantes. No, algo que yo quería preguntar porque muchos profesionales de la aviación empezaron a criticar que por qué se estaban haciendo las descargas con los aviones fumigadores, que por qué se estaban haciendo las descargas con helicópteros. A ver, vayamos por paso. Primero con Edras. Edras, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que han encontrado al momento para hacer descargas en el volcán de agua? Y la misma pregunta para Alberto Muñoz y para Jaime Perdomo, si cuando puedan responderles, por favor. Bueno, pues fíjate, Julio, que buenas noches ahí nuevamente a todos. Yo pienso que nosotros como pilotos de helicópteros, el obstáculo número uno que encontramos definitivamente cuando hacemos este tipo de trabajo es la altura. Ahorita pues tuvimos la oportunidad pues estar trabajando a unas alturas que casi nos llegaban a 10.000 pies. En el área de Totonicapán tuvimos la oportunidad también de estar trabajando a arriba de los 10.000 pies, 10.500 pies, en el área de Sololá, o sea que es la parte más alta donde ahorita tenemos los focos de fuego. Pienso yo que es el obstáculo más grande. El otro factor que nosotros encontramos de mucho riesgo definitivamente, pues es de que en su momento las condiciones del clima tampoco nos favorecen. Nosotros por lo regular trabajamos con una bolsa en la posición de una carga externa. Ahí pues tenemos la ventaja de poder jugar con una línea, ya sea una línea larga que por lo regular es de 50 pies o en su momento pues utilizamos una línea de 25 pies. A nosotros como pilotos nos da esa facilidad de poder utilizar esta línea porque dependiendo los obstáculos que encontremos en los focos de incendio que estemos combatiendo, pues nos da la oportunidad de poder jugar con el péndulo de la bolsa. Entonces no tenemos tanto aquello de poder meternos de lleno a la parte del humo o algo que nos vaya a afectar la visibilidad, sino que por medio del péndulo podemos jugar y hacer
hacer la descarga que corresponde, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, comando. Por parte nuestra, bueno, no sé si Jaime quiere después seguir lo que yo voy a decir ahorita, es prácticamente lo mismo, son tanto los aviones como los helicópteros, pues, son aeronaves, ¿verdad? Y están, trabajan con la densidad del aire y definitivamente cuando la altitud de densidad es tan alta, en las condiciones en las que uno se puede encontrar en el volcán, el rendimiento del avión disminuye mucho. Entonces eso se ve reflejado inmediatamente, como ustedes bien se pudieron dar cuenta, en la capacidad de carga de los aviones. Nosotros estos aviones los trabajamos sin ningún problema en la costa con 500 galones, que es su capacidad máxima. Claro, y en la Aurora intentamos primero con 350, luego las altitudes de 7.000, 8.000 pies, pues sí nos funcionó, pero ya para altitudes más altas, ya nos sentíamos un poco más cómodos con 300 galones. Jaime y Santiago ayer hicieron unas descargas con 250, que creo que estaban aplicando a 10.000, 11.000 pies. Entonces sí, la altitud y la hora, ¿verdad? Ya cuando la temperatura aumenta, pues ahí todos los que escuchan el programa, todos los profesionales de la aviación saben bien que la altitud de densidad sube aún más. Entonces la eficiencia de la aeronave disminuye mucho. Tomar altura, como dijo el capitán Edras, es lo más complicado, el primer obstáculo, ¿verdad? Lo más complicado, y luego en el caso del avión, tal como lo mencioné en una entrevista anterior que nos hicieron hace unos días, acercarse al volcán con las condiciones de viento que hay a esas altitudes es la segunda cosa más difícil, para tratar de no, en primer lugar, de que el avión ya antes de la descarga no gane demasiada velocidad, sino que ir en una velocidad controlada, 115, 120 millas por hora, y evitar también de que los vientos vayan a poner el avión en una situación delicada en la cual sea muy difícil salir después, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que lo pone a uno, lo tiene a uno estresado hasta un segundo antes de la descarga. Ya una vez hizo la descarga, pues ya todo se... en el avión tiene la ventaja de que esos 300 galones los podemos dosificar en tres descargas, más o menos como de 100 galones, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos tres descargas en un vuelo y ya después de la primera descarga todo se facilita muchísimo más, ya se puede controlar, pero sí es prácticamente lo mismo que dijo el capitán, la altura, la temperatura, los vientos, ¿verdad? Es lo más complicado. Yo quisiera un momentito darle una palabra, a darle la palabra un momentico para complementar un poco lo que están hablando ustedes, capitanes, a Diego. Adelante, Diego. ¿Qué tal? Perdón la interrupción ahí, Alberto y Jaime. Solo quería agregar lo que preguntó Julio. Los pilotos, muchos de los pilotos hoy incluso nos hicieron los comentarios a nosotros de lo mismo que mencionó usted. Y creo que viene por el concepto de que la gente cree que los aviones o los helicópteros están apagando el fuego. Y no es así. Ningún piloto de ningún nivel de experiencia en tema de combates de incendios, lo que quieran, nadie puede asegurar que se va a apagar el fuego. Lo que tomamos es una estrategia de control, evitar que el fuego se vuelva más grande. Entonces la gente dice, bueno, y ahí están tirando, y llevamos un montón de horas y no se ve que se apaga el fuego. Cabal, no es que no se apague, lo que estamos tratando es de que no se vuelva más grande y confinarlo. Y por eso es bien importante entender la diferencia entre control de un incendio y la parte de extinción o liquidación. Las aeronaves, la estrategia de una aeronave, cuando estamos usando sobre todo o agentes humectantes o retardantes en la mezcla del agua, es cabalmente hacer un cordón sobre lo más cerca que nos permita la estrategia para que el fuego no avance de ahí y mantenerlo confinado. Quiero agregar a lo que decían de la dificultad.
la relieve del volcán tiene muchos cañones en la parte de arriba y normalmente en esos cañones se esconden esos focos de fuego. Entonces, ya sea con un helicóptero, con un avión, es muy difícil pegarle para que la gente diga apaguemos el fuego. Entonces, con el tema de que la gente pueda comentar experiencia de avión o no experiencia de avión, porque también tenemos mucha gente en tierra que están mandando fotos desde donde están parados y viendo el volcán y sí, da tristeza. Y la gente lo quiere, miren todo lo que están usando y no se ve. Créanme que sí se ve, pero hay que entender las diferencias. Perdón la interrupción, solo quería que quedara eso claro. No, buenísimo. No, y es que precisamente por eso fue que hice yo la pregunta, porque cuando me refiero a profesionales de la aviación, son aquellas personas que hacen comentarios y que no están dentro del rollo de la aviación, ¿ok? Qué bueno que se explica, qué bueno que se pone esa aclaración de por qué no se está apagando o no se ha apagado el incendio, sino que era lo que realmente estaban haciendo, ¿ok? Muchísimas gracias. Yo quisiera, vamos a saludar primero a nuestros patrocinadores, perdón, permítanos este minutito de spot publicitario con nuestro anunciante y continuamos. La pausa con y volvemos. Vamos a ver, pueden ir a tomar agua, muchachos. Sí. Roder, asesoría en aviación y mantenimiento, especializados en mantenimiento y overhaul de hélices. Contacte a Emilio Choc en correo electrónico aronchoc@gmail.com o llámelo al 5708-5103. Roder, mantenimiento y overhaul de hélices y asesoría en aviación. Gracias al Aeroclub de Guatemala, quienes apoyan la aviación de Guatemala desde 1945 y ahora la apoyan con la Escuela de Aviación del Aeroclub. Cumple tu sueño de volar en la Escuela de Aviación del Aeroclub de Guatemala. Para más información, comunícate al 4219-4311 y sé parte de la Escuela de Aviación del Aeroclub de Guatemala. Muy bien, ya regresamos. Bueno, será breve, sí. Era rápido. Sí. Yo hablé con Marcela esta semana, porque ya desde el sábado, Marcela, si mal corrígeme, empezaron ustedes a apoyar y a llamar al club de 4x4 para que se les diera el apoyo en tierra a los que estaban sofocando el incendio del volcán de agua. ¿Correcto? ¿Fue sábado o fue viernes? Fue viernes, Ale. Viernes que nosotros tomamos la iniciativa de hacernos presente en el centro de acopio. Uh-huh. Y llegamos por nuestra cuenta propia, o sea, quisimos ir a ayudar porque vimos que estaban subiendo a gente, necesitaban gente para subir, y un compañero de, ¿cómo es que se llama? Andrés Fernández nos informó, nos pidió ayuda también, porque él se hizo presente el jueves. Entonces nosotros por trabajo, o sea, Juan Carlos nomás regresó a su trabajo y en el camino ya me avisó de que nos íbamos a ir para Santa María. Sí, buenas noches. Nosotros pues queremos también hacer un agradecimiento a ustedes por la invitación, y realmente nosotros no nos catalogamos como héroes, sino que al contrario, ustedes sí los vemos así como, wow. Nosotros realmente estábamos haciendo lo que como humanos y como ciudadanos nos corresponde, poniendo nuestro granito de arena y poniendo pues parte de lo que nosotros hacemos y nos gusta, pero ahora variado para apoyar a las personas que realmente lo necesitan. Te comento un poquito, Ale, nosotros, bueno, yo en lo personal pues trabajo en la ciudad y desde el día miércoles yo sí me percaté, martes o miércoles, no recuerdo, me percaté pues que el incendio del volcán había iniciado, y ahí fue cuando me comencé a informar en redes sociales. Sin embargo, pues nosotros pensamos que era algo que en su momento se iba a controlar. Cuando nosotros vimos la ferocidad del incendio el día jueves, fue que comenzamos nosotros ya a preocuparnos más, y pues de alguna manera a los grupos de 4x4 en Guatemala siempre han sido llamados para buscar apoyo
precisamente para poder acceder a esos lugares donde muchas veces los vehículos convencionales no pueden llegar, ¿verdad? Se apoyó como 4x4 en la tragedia del volcán de Fuego. De Fuego. Exacto. Y pues para nosotros no es una novedad este tipo de situaciones. Siempre que podemos, pues lo hemos podido hacer, ¿verdad? Sin embargo, ya el día jueves, cuando vimos que esto pues había salido mucho de control, ya vimos más publicaciones y este amigo, precisamente Andrés Fernández, es muy apegado a la comunidad de Antigua Guatemala y que a su vez, ¿verdad?, se organizó con la comunidad de Santa María de Jesús, formaron un grupo y se hizo el llamado para buscar apoyo de todas las maneras habidas y por haber. Apoyo para personas que quisieran llegar a ser pues, donativos económicos, precisamente para costear las horas de vuelo de los helicópteros y las aeronaves. Apoyo en aspectos como insumos, ¿verdad? Agua potable para beber, sueros, comida no perecedera, etc. Y pues apoyo también a los clubs y cualquier persona que tuviera un 4x4 y que pudiera llegar a apoyar. La labor de nosotros realmente con Marcela comenzó el día viernes por la noche. Nos abocamos a Santa María de Jesús, como lo decía ella, cuando regresé de trabajar. Y vimos que el panorama estaba muy complicado porque nos abocamos directamente con la sociedad civil organizada y ellos pues nos dieron muchas indicaciones de cómo realmente ellos estaban tratando de paliar la situación desde sus posibilidades, que eran azadones, machetes, botas de hule y para arriba la montaña. Con los lugareños de ahí. Entonces ya de ahí pues ya tomamos nosotros y vimos la importancia que tenía la labor de 4x4 y comenzamos pues a tirar convocatorias, a tirar mensajes, a tirar esa información, porque yo creo que el problema es que muchos minimizaron el tema del volcán y hasta que no vieron la magnitud del mismo o no estaban enterados, pues no se dieron cuenta realmente que la ayuda que se necesitaba era grandísima. No, entonces, y aparte, mis redes sociales siempre han estado abiertas para cualquier tipo de situación. O sea, ser un influencer para mí es en estos momentos, en estas situaciones. Y ir a apoyar para mí es lo más importante. Y aparte, o sea, nuestro trabajo es ayudar en muchos sentidos. Ustedes pueden checar ahí en el canal. Nosotros vamos a diferentes lugares y de una u otra manera nos gusta hacer labores altruistas, apoyar a las personas. Y esta pues no fue la excepción. El día sábado por la mañana nosotros ya nos abocamos directamente a prestar el apoyo 4x4. Y pues sí nos dimos cuenta que definitivamente se necesitaban llevar muchos insumos al área donde ellos habían designado como campamento base, que es el mirador, el famoso mirador del volcán de agua. Y pues realmente, imagínense los vehículos que nosotros tenemos preparados, llevar casi unas, yo calculaba unas 200, 300 cajas de suero, entre agua, suero y todo eso, el peso del vehículo para arriba y todo eso, pues sí, fue un poco dificultoso, sin embargo, pues se logró llevar el apoyo y lograr apoyar a las personas en ese sentido. A su vez, pues logramos transportar también personas en su momento y pues nuestra labor fue precisamente eso. Ahí sí que cada quien en su expertise, quizás nosotros no llegamos y metimos las manos ahí para con un azadón y machete a apagar el fuego, pero en nuestro expertise, que es el 4x4, nosotros apoyamos de la manera que podíamos, y Marce, pues, a través de la difusión en sus redes sociales. Entonces, a raíz de eso, varios grupos después se organizaron de 4x4, y ya, pues, ellos con sus medios llegaron a apoyar los, ahí sí que los tres flancos, ¿verdad?, del volcán. Nosotros en Santa María, al día siguiente el otro club llegó a apoyar en Alotenango, y otro club, después nos enteramos que llegó a apoyar por el lado del sur. Subieron por el lado de Escuintla, que también era un lugar donde las llamas estaban proliferando de una manera incontrolable. Y pues como les digo, la presencia del 4x4 pues tuvo esa ayuda y ese aporte que fue pues poder transportar y poder apoyar de alguna manera a las personas que lo necesitaban. Y aparte nuestros carros no son solo para diversión, sino que también para, en estos momentos tan importantes, poderlos utilizar y darlos a la comunidad y ayuda. Y yo personalmente,
admiro demasiado todo lo que es aviación, estudié aviación y entonces para mí yo estaba así dividida en mi corazón en dos y sigo aquí al pie del cañón comunicando, informando, no tienen idea de cuántas personas me han escrito, hay gente que insulta, hay gente que critica, hay gente que apoya y uno está ahí dando, 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 la cosa es de que por favor la gente entienda la magnitud y que por favor se aboquen y ayuden de una u otra manera. Y solo para terminar, nosotros también fuimos contactados por personas de Shell. Saludos, Walter, ahí desde Shell. Sí. El mismo día que estábamos nosotros allá, fuimos contactados por personas de Shell donde nos indicaban la magnitud también del incendio en Cerro Pecul, creo que era, por Sunil, Siete alguno en Siete Orejas, Orejas, y pues parte de la La labor también de Muela. Marce fue en la montaña de La Muela, el Cerro de La Muela, creo yo, no sé cómo se denomina, y pues fue informar también, ¿verdad?, para Sí, difundir. escribía mucho que por favor lo comunicáramos a ustedes porque nadie los Nadie le daba veía. importancia La que voz Shela se llama. no le ponían coco. No le ponían coco. Y fíjate Sí. que realmente, como te digo, uno hasta que no está ahí, nosotros llegamos al mirador y teníamos el incendio a 100 metros el día sábado, que el día viernes ya se había disminuido, sin embargo, por el viento que hubo en la madrugada, el día sábado volvió a acrecentar. A 100 metros de donde nosotros parqueamos el vehículo y estaba toda la gente, ahí estaba el incendio. Realmente era algo impresionante ver esa, o sea, algo tan de cerca. Y por eso me quito el sombrero ante ustedes, ante los bomberos, ante la sociedad de Santa María, porque requiere mucha valentía tratar de combatir un fuego de 7 metros de altura, ¿verdad? Porque ellos nos decían, mire, tiene 7 metros de altura. Y La verlo llama. de frente y con un asadón, tratar de apagarlo, realmente, mis respetos Sí. para esas personas. Y lo Sí. menos que uno puede hacer es apoyarlos en lo que uno puede. También Claro. hubo en el llamado que se hizo de ayuda de motos enduro, no sé si ustedes lo ubican. La Subieron. chica con su esposo Sí. llegaron, les hice el llamado nosotros ahí y ella a las 3, 4 de la mañana, a pesar de que tienen chamaquitos, llegaron, hicieron también varias subidas. O sea, lo que necesitamos es que la voz se corra. Correcto. Muy bien. Un momentito con respecto para que mayor Juan Carlos, en el caso de ellos que están apoyando, ellos pudieran abocarse a algunos elementos de los bomberos allá donde ellos están, porque no, bueno, ahorita es no solamente el volcán de agua, es Xela, y por eso que igual están hablando, como organización ustedes 4x4, ver si pues, ese brazo puede alcanzar allá un poco el área de Totonicapán, en el área de Xela, donde está incluso Esdra, el capitán Esdra, donde se necesita esta gente. Entonces, ¿cómo pueden abocarse a ellos? Porque al final la idea es que se arme una buena organización con respecto a Sí, eso. con gusto, Alejandro, les pasas mi número, nos compartís los números y nos ponemos en contacto. Yo, para lo que fue lo del volcán de fuego, sí tenía contacto con alguien del club, con alguien del club marroquín. Me recuerdo yo que estuve hablando con él, de hecho nos estuvieron apoyando ahí en el volcán de fuego. Entonces, pero sí, nos pasamos contactos después y con mucho gusto a la Yo orden en lo que podamos. cruzo los contactos y ustedes se ponen en comunicación. Así que, Walter, tranquilo, vamos a llegar también a la gente del grupo 4x4 para allá para que les apoye en tierra. Así que ya sé. Y los amigos que están Nosotros escuchando, hemos que quieren colaborar. ido. Sí. Sí, Hola, excelente. Walter. Sí. Muy Excelente. buenas noches a todos. Adelante, Primero, Walter. muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mayor Montenegro, por tomarnos en cuenta. Yo estoy en Quetzaltenango, soy el director de la Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios. Realmente muy preocupado. Nosotros fuimos el viernes al volcán de agua a dejar insumos. Cuando estábamos allá, nos informaron de que aquí en Quetzaltenango, pues como ustedes pueden ver en la pantalla, las llamas, acá tenemos el Cerro Quemado o el Cerro Candelaria, que siguen llamas. Realmente encuentro muy, 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 muy preocupado porque hemos activado nuestra brigada de rescate, nuestros elementos siguen laborando en el lugar y las llamas pues no dan tregua. Nosotros pues
pedimos a ustedes que puedan apoyarnos directamente aquí en Quetzaltenango. Nosotros aquí tenemos un aeropuerto internacional, también en las faldas de este cerro tenemos pues campos en donde se podría hacer algún helipunto para poder combatir, pero realmente pues hoy agradezco la oportunidad que me dan para poder estar en esta reunión y poder solicitar el apoyo con las aeronaves, algún tipo de helicóptero que nos pueda apoyar de emergencia. Nosotros pues acá podemos brindar hospedaje, insumos, alimentos para que se pueda combatir. Realmente pues estamos bastante preocupados porque desde el viernes que nosotros estábamos en Antigua nos regresamos y no da tregua, realmente el fuego sigue y necesitamos combatirlo ya de otra manera porque pues diario se está subiendo, como ustedes indicaban, con palas, con piochas, con botas de hule. Están nuestros elementos elaborando los guardabosques, pero realmente no da tregua. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias por tu participación. Ahí, obviamente, el tema de las zonas allá hacia el capitán Edras ha estado trabajando, sobrevolando estos últimos días por allá. ¿Dónde está el capitán? Se nos fue. Ah, no, aquí está. Decime. Pues, sí, un poco sobre la zona, por favor, capitán. Sí, pues fíjate que precisamente ahorita yo estaba aquí recibiendo un requerimiento de la municipalidad de Quetzaltenango para el día de mañana. Están requiriendo nuevamente cuatro horas más de vuelo precisamente para el lugar que indicaba por acá el compañero, no le vi el nombre. Walter, exacto, gracias. Entonces, pues ahorita empieza nuevamente la planificación para esta misión. Tenemos ahorita actualmente un helicóptero trabajando en San Martín, Zacatepeques. Lastimosamente el día de hoy únicamente nos dio tregua el tiempo para trabajar 3 horas por la mañana. Como les decía al inicio, pues el clima es un factor muy importante que a veces nos perjudica. Y en este caso, pues el día de hoy dejamos de trabajar prácticamente más de 5 o 6 horas en el combate a ese fuego, porque las condiciones de visibilidad se redujeron tanto en el área del fuego como en el área de donde tenemos que hacer el abastecimiento. Pero sí, para mañana, ahorita ya tenemos un requerimiento nuevamente, mañana sale otro helicóptero para Quetzaltenango, para poder ir a trabajar nuevamente en esta mitigación de los incendios, ¿verdad? Una de las cosas que conversaba yo fuera del aire ayer, fue ayer que nos escribimos, Commander, era que usted ha sido uno de los que estaba llevando la operación junto a Josué Cian, si mal no recuerdo, ¿correcto? Sí, exacto. Dime. Y usted me comentaba que usted está afectado por el humo, está intoxicado del humo que estaba tragando pues mientras está sobrevolando las zonas. Sí, pues fíjate que a pesar de que nosotros pues utilizamos un equipo de protección personal, pues utilizamos casco para este tipo de operaciones, pues también en ese casco pues también tenemos esa desventaja que se nos mete el humo. Pues mi persona pues tuvo la desdicha de haber tenido esa situación de que fíjate que tuve una intoxicación por el asunto del humo y agregado también pues una intoxicación alimenticia por la misma situación de que no estamos comiendo, digamos, por cumplir el requerimiento de la gente para poder apoyarlos, pues muchas veces nos desatendemos de nuestro bien personal, de nuestro cuerpo, y pues eso fue lo que a mí me sucedió, pues yo comí un poco tarde, y eso pues me contrajo una serie de complicaciones en mi salud, porque terminé intoxicado por lo que comí. Pero sí, en general, pues ahí por medio de helicópteros de Guatemala tenemos a los pilotos habilitados, porque este trabajo que hacemos tenemos que tener una habilitación en la licencia de vuelo. No podemos mandar a cualquier persona, a cualquier piloto a hacer este trabajo,
porque aquí influye mucho todas las cuestiones de los seguros, te influye mucho el duty time, que lo estamos poniendo muy, muy firme, digamos, en estas situaciones de no excedernos en este tiempo de trabajo. Siempre tratamos la manera de por lo menos trabajar cierto número de horas, paramos, el técnico chequea la aeronave para verificar cualquier condición de mal funcionamiento. Ahí el piloto pues descansa un poco y posterior a eso pues continuamos nuevamente con la rutina que tenemos. Como decía Diego, pues definitivamente nosotros no llegamos a apagar el fuego y sí hemos tenido problemas con la población, especialmente ahí en Totonicapán. Yo tuve ciertos roces con los líderes que por más que estábamos tirando y tirando agua cerca de donde estaban los focos de fuego, ellos querían de que con dos, tres vuelos que hiciéramos, pues ellos ya querían ver resultados y eso definitivamente va a ser imposible. Entonces, como te decía, tenemos, por el momento tenemos cuatro pilotos que nos han estado apoyando. Ha estado el capitán José Cian, ha estado el capitán Giovanni Estrada. Ahorita en San Martín, pues tenemos ahí pernoctando en Quetzaltenango al capitán Edwin Cordón. En fin, somos un grupo de trabajo de helicópteros de Guatemala, pues que en este momento estamos comprometidos con poder dar un poco de nuestra experiencia para poder, pues ahí sí que sacar adelante todos estos fuegos que están afectando. Ahí sí da tristeza ver de que muchas veces el trabajo que considera uno que ya lo realizó, que ya ves de que ya no hay humo, te mandan para otro lado y ves de que al cuestiones de 2, 3 horas nuevamente ese fuego que ya había supuestamente, ya se había apagado, nuevamente miras que empieza a brotar. Entonces, a veces es un poco frustrante también ver eso de que ese trabajo que estás haciendo muchas veces decís de, bueno, ¿y por qué no me está dando resultado, va? Pero sí, definitivamente, pues esa es lo que nosotros hacemos. Y como te digo, pues tenemos ahí al personal de pilotos que el día de hoy tenemos uno destacado y el día de mañana pues ya sale el otro también a otra misión ahí a Concepción Chiquirichapa, si no me equivoco. Muchas gracias, capitán. Sí, yo entiendo eso que lo que dice, porque bueno, la gente quiere que todo suceda ya. Y esto, y veía algo Exacto. que ponía Diego, y lo voy a poner en la pantalla. Y lo hablamos la semana pasada. Diego, cuéntanos un poco sobre esto, porque creo que ya estabas contactando a este operador, a una operadora de este tipo de aeronaves, ¿okay? ¿Y qué es lo que y cómo pudiera hacer si esto se lleva a cabo? Pregunta difícil de contestar. A ver, nosotros tenemos una relación con el dueño de una empresa que se llama Global Supertanker, que es el avión grandísimo 747 que tira cabalmente, y ellos entre su flotilla también tienen estos que son tipo scoopers que pueden recoger agua de los lagos o bueno, si fuera río dulce, podría ser río dulce, pues, pero en el tema de nosotros serían lagos ideales. Y esa persona, pues, lo contacté yo. Le pedí que por favor nos mandara la información de lo que costaría logística y más cuestiones traer dos de estos aviones y pues nos mandó la información. Esa información por ciertos medios la tratamos de escalar a las diferentes pues, entidades gubernamentales, dijémoslo, pues, hasta ahí en ese tema, digerida la información ordenada, entiendo y esto. Pues voy a tener mucho cuidado en decirlo, que creo que ya hay una conversación entre alguna de las embajadas que quiere ver cómo gestionamos el traer algo así, pero esto va a pasar mucho tiempo en lo que se suceda. ¿Por qué lo ponemos? Mucha gente también empezaba pues voy a decir, quejarse de decir, mire, ¿y por qué están usando los aviones pequeños? ¿Y por qué solo 300 galones? ¿Y por qué solo? Y decir, no, tiene que haber más soluciones. Sí existen soluciones. El problema es que pues va algo muy de la mano, que es plata. Y ahorita todo lo que estamos aquí en la mayoría, pues obviamente de una u otra manera
lograron hacer su trabajo, o estamos viendo el trabajo, o estamos viendo la ayuda por fondos que no son gubernamentales. Y no quiero llevar la conversación a ese lado, pero esta propuesta de esta empresa, que no es la única en el mundo, hay muchas, es algo que podría venir a apoyar la operación sin quitarle la función y la operabilidad a lo que actualmente tenemos. Como les decía al inicio, los helicópteros a una altura, los aviones fumigadores a otra, y estos aviones pueden descargar 1,400 galones y se pueden encaramar fácil trabajos de 15,000 pies. Entonces es algo que si descargamos 15,000 galones a la altura del volcán, estamos tirando volumen de agua por el mismo metraje cuadrado, hay efectividad. Pero de nuevo, es un montón de plata. La idea de haberlo escalado era también un poquito de que no es novedad que tenemos veranos, no es novedad, no es primer año que tenemos incendios. Ahí está una foto de esto, fue en el volcán Atitlán, personal de FADECASA y Conversa, creo que se llama la otra empresa, que creo que iban a salir en otra foto los pilotos ahí parados. Esto lo hicimos, esta fue la primera vez que se probaron a hacer con los aviones fumigadores. Pero regresando a la observación, esos aviones que vimos, el Scooper, es algo que sería ideal tener para nuestro tipo de relieve, y sabiendo que tenemos esos lagos, Amatitlán, Atitlán, Petén Itzá, Río Dulce, tenemos un montón de lagunas donde estos pueden trabajar. Cabe mencionar que la empresa de FADECASA, me corrige Alberto o Jaime el tema de que voy a decir bien el nombre del avión, pero ellos adquirieron hace unos años un avión que es un 802 Firebus, también Air Tractor, que puede cargar 800 galones, y es un avión hecho para incendios. Es lo mismo que estamos viendo en los Air Tractors, pero con un poquito más de capacidad, que se está ahorita reparando y habilitando para poder estar listo para futuras operaciones. Pero y eso es por visión de las personas que están ahí en la empresa de fumigación, en FADECASA específicamente, que vieron que esto, si no lo hacemos de la manera que venimos, nos va a comer, nos va a ganar. Y qué lindas las ayudas internacionales, de lo que queramos, son absolutamente necesarias, bienvenidas, pero hay que trabajar hoy con lo que tenemos y hay que hacer lo mejor que se puede hacer con lo que tenemos, que como lo dije yo en uno de mis videos, yo prefiero mil veces trabajar de la mano con bomberos y personal que tenemos aquí enfrente que con cualquier otra persona del mundo. No flaqueamos, echamos punta para adelante, nadie nos está enseñando cómo hacer las cosas, vamos aprendiendo en el camino y lo estamos haciendo bien. Ahí está la foto de los pilotos, que creo que no se miran muy bien, pero por lo menos sé que en el centro ahí está Alberto, y esta operación se hizo para el volcán Atitlán del año pasado. Entonces, ese avión que sale, el Scooper, sí hay una propuesta, está bien digerida, están los contactos, está hasta el teléfono del presidente de la empresa, y lo único que tienen que hacer es acercarse, y si lo quieren hacer a través de una embajada, un consulado, pues magnífico, pero que lo hagan. Como decía yo ayer, creo que te lo comenté, Alejandro, la gente y la iniciativa privada y los que han donado ya se cansaron, ya toparon, y estamos empezando. Va a venir otro incendio, ahorita tenemos el de Shela, que lo vimos que es bastante, creo que más crítico que lo que teníamos, y Dios no quiera que venga uno en Petén, Dios no quiera que venga uno, bueno, no le hemos puesto atención a la parte de Teculután y todo ese sector que siempre tenemos problema, Alta Verapaz, y eso, van a venir, y ahorita pues tiramos todos los tiros, o los tiros de escopeta los tiramos en el volcán emblemático, pero vienen más problemas, y hay que buscar soluciones, y lo decía, yo puedo alegar mucho, puedo comentar y puedo quejarme, pero si yo no presento soluciones y alternativas, lo único que estoy haciendo es parte del problema. Entonces la idea de haber presentado esa, de decir, bueno, ok, no nos quedemos con las manos cerradas, aquí está, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que deberíamos de mejorar, qué magnífico, pongámonos un plan, lleguemos a él y establezcámoslo. Pero hoy les digo que lo que se está haciendo con lo que tenemos y los, creo que la palabra correcta son aces de pilotos que tenemos, que de veras son unas máquinas jóvenes, los admiro muchísimo, estamos haciendo un buen trabajo, siempre y cuando entienda la gente que lo que se está haciendo es evitando que el fuego se vuelva más grande, lo que comentaba el capitán Edras, la gente llega a decir, mire, ¿por qué no la apaga? ¿Por qué no la apaga? Puchica, o sea, no es así, la gente tiene que entender, y quisieran que fuera tan fácil, pero no lo es, y eso que estamos aquí, la gente que va en un avión, regresa y esperan lo que cargan otra vez, y ahí van, o el helicóptero que se mantiene en el aire, pregúntenle eso a la persona que lleva 5 o 6 días constantes de subir y bajar el volcán, nadie más que ellos quieren que esto se apague, créanme, pero tenemos que ponerle los recursos, y lo que hoy estamos haciendo con lo que tenemos es excepcional, excepcional. Entonces,
Gracias a capitanes, gracias pilotos, de veras, no es por meterles otro avión y decir que queremos hacerlo con algo más grande, pero la verdad es que sí, sí, esto es clarísimo, más agua, mejor resultado. Sí, y como algo que quisiera yo complementar ahí con lo que dice Diego, la empresa para la que nosotros trabajamos, Fadecasa, está contratada precisamente en esta temporada, en estas temporadas, por un ingenio azucarero. Y ellos nos contratan para ayudarles a combatir quemas criminales en las plantaciones de caña de azúcar. Y un ingenio con toda la disponibilidad económica, con un equipo que ellos tienen de gente que está solo dedicado a controlar fuegos en cañales, con pipas, con recurso humano. Cuando el fuego se les sale de las manos por quemas criminales y llaman a las aeronaves de la empresa, nosotros llegamos a apoyar. Y a diferencia del volcán de agua, los cañales están a nivel del mar. Ahí salimos casi que con la capacidad total de la carga y descargamos el agua, pues con las llantas rozando las llamas, y el fuego no se apaga. El fuego, si solo llega el avión a atacar el fuego, no lo apaga. Así usted le eche 10.000 galones de agua, no se apaga. Tiene que haber, sí o sí, gente en tierra que termine de apagar el fuego. La aeronave por sí sola no lo va a apagar. Y ya tenemos, este creo que va a ser nuestro tercer año con este ingenio azucarero. Y ellos saben muy bien de que solo el avión no lo apaga, y les repito, no es como en el volcán, ahí sí nosotros tenemos agua, le cae encima al fuego, encima a 10, 5 metros, y no lo apaga, si no hay nadie en tierra que lo llegue a rematar, el fuego no se apaga. Los típicos fire jumpers. Sí señor. Sí. Yo quería poner un ahora vamos a hablar un poquito rapidito, porque sé que el tiempo apremia y fíjense que hay todavía mucho que conversar, pero vamos a agilizar un poco. Estuve hablando con el gerente de la Cruz de Guatemala, quien estuvo coordinando junto contigo, Diego, con Juan Carlos Montenegro, bomberos voluntarios y otros pilotos y las empresas, sobre la logística que se trabajó. De hecho, Alejandro me dijo, Alejandro, estoy agotado, no voy a estar en el programa, pero... gentilmente me mandó un audio, vamos a escucharlo un poco para ver un poco cómo fue el tema de ustedes, los amigos fumigadores, cómo fue el tema de la organización para ir a combatir el incendio. Vamos por aquí el audio. Hola Ale, muy buenas noches. Primero que nada, pues excusándome con tu persona y con la audiencia de Waterfly. La verdad es que pues han sido días poco cansados, jornadas largas, pero bueno, ya hoy con la satisfacción de decir misión cumplida con Guate. Para contarte un poco en resumen de pues, lo que hicimos fue el día jueves en la madrugada, cuando pues, yo reviso mi teléfono, veo información de Diego Ibargüen, donde comenta pues, que de alguna manera está trabajando ya para combatir el tema del incendio del volcán de agua, y es así como pues tomo la iniciativa de comunicarme con la junta directiva del Aeroclub y pedirles que si nos podemos unir a la causa y que si podemos empezar a recolectar dinero para poder pagar horas de vuelo. Ya más tarde, a tipo 8 de la mañana, cuando ya de alguna manera había obtenido cierta información de costo de horas de vuelo, de información de lo que íbamos a empezar a hacer, pues ya se contrataron los servicios de la empresa Fadecasa, Izate, con don José Muñoz, para que pues empezáramos con un número mínimo de horas de vuelo y empezar a circular la voz de donantes para pues poder pagar estas horas de vuelo, que están valoradas más o menos en $1,400 cada hora de vuelo. Hicimos coordinaciones pues a través de el señor Jaime Matus con bomberos municipales, se contó ahí con el apoyo de José Puertas con la parte de bomberos voluntarios, y pues lógicamente Diego Ibargüen de FCA, quien iba a tener pues la coordinación de la logística de lo que íbamos a hacer. Fue así como empezamos el,
el pasado jueves con las primeras horas, y de ahí pues estuvimos trabajando viernes también con algo similar, ya con donantes. Nos apoyó el día viernes la Asociación de Azucareros de Guatemala con horas de vuelo. El sábado desafortunadamente no pudimos volar por condiciones de clima, las ráfagas de viento pues eran de bastante nudos de velocidad, y entonces por seguridad de los pilotos se tomó la decisión de no tener operación ese día. El domingo empezamos muy, pero muy temprano, alrededor de las 6:30 de la mañana se estaban realizando los primeros vuelos. Ya la parte técnica, yo creo que mejor los pilotos te puedan contar un poquito de la altitud a la que estaban volando y el área a la que estaban trabajando. Y es así como pues hicimos el domingo, un día muy exitoso. Hicimos alrededor de 42 vuelos. Recuerdo el tema del recuento del domingo. El lunes nuevamente empezamos a primera hora de la mañana con unos aviones que habían pernoctado aquí en la Aurora también, de los mismos Air Tractor. Replicamos la misma operación martes, miércoles, y pues hoy jueves, ya con recursos pues bastante limitados para pago de horas, pues concluimos la operación. Muy satisfechos por lo que se aportó, por lo que se hizo. Muy contentos de haber podido servir una vez más a Guate. Como sabes, pues el Aeroclub de Guatemala siempre de alguna manera se caracteriza que cuando hay emergencias y se necesita el apoyo de la aviación, pues levantamos la mano y decimos presentes, y eso fue lo que hicimos una vez más. Muchas gracias ahí siempre por tu tiempo, por tu apoyo con tu programa, y es un gusto pues haber compartido un pequeño resumen de lo que hicimos en esta oportunidad. Los datos oficiales los estaremos compartiendo en los próximos días, y ya les diremos pues cuánto es el total de horas de vuelo que se volaron, cuántos galones de agua, cuántos vuelos efectivos fueron los que tuvimos y cuáles fueron las áreas que estuvimos cubriendo. Muchas gracias, Alejandro. ¿Quién estuvo? Pero le faltó preguntar dónde está la memoria. No, está bien. Julio, te mato. Te va a estar fregando, lo siento. Sí, bueno, el tema continúa. El tema ahorita, señores, es tema de fondos, como lo decía Diego. Es un tema bastante que ya no se soporta a nivel privado, de empresas privadas, entonces ya es un tema, ya se toma un tema ya gubernamental y comunicación entre países. Diego, ya dejaste, digamos, pasaste el balón, porque es el requerimiento, un requerimiento. Bueno, el gobierno entonces tiene la pelota en su cancha y ver cómo se puede seguir apoyando, porque creo que igual con la Fuerza Aérea, por ahí estuvo escribiendo nuestro amigo Cigarroa, saludos, mi mayor, que estuvo volando, alguna foto que he puesto de la Fuerza Aérea, él estuvo volando allá, no sé si pusiste el comentario de él, Julio. Ahí va. Gracias. No importa, gracias, porque él también ha sido parte, de así como de la parte de la rotativa, apoyando todas estas áreas, y sí, es cansado, como ellos ven, ellos dicen, y ha sido complicado, como decía, no sé quién decía de ustedes, que creen que no, que si no pasaron, ya pasaron dos veces, ya se tiene que haber apagado el fuego, y no es así. A veces las comunidades no tienen la experticia, el conocimiento, y creen que eso es soplar y hacer botellas, y amigos, así no funciona, la verdad. Entonces, es un tema que sí preocupa, como es, tampoco es que no es que todo el tiempo, todos los años hay incendios forestales, pero obviamente, como que empezamos muy temprano la temporada, no sé. Ok, esta es una de las fotos que nos compartió el mayor Cigarroa, entonces, pero sí, ha estado complicado. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Quién me puede responder? ¿Qué procede ahorita? Ya también el capitán Edra decía, bueno, sí, los recursos ya se están limitando. ¿Qué sucede? No todos a la vez, por favor, no, es mentira, mi mayor. Alejandro, perdón, una consulta, capitán Edras, capi, disculpa. Habías comentado de que mañana posiblemente hay 3 horas para ir cabal al área donde estaba hablando ahí el oficial Walter. ¿Es correcto, capitán? Sí, así es. Fíjate que precisamente, pues, ahorita cabal iba a escribir ahí. Pues yo me tengo que desconectar, Alejandro. Tengo aquí otras cositas todavía ahí que coordinar para mañana. Pero sí, respondiendo a Juan Carlos,
Sí, fíjate que precisamente para el día de mañana nos están requiriendo 4 horas más de vuelo en ese lugar. Ahorita acá estaba viendo más o menos el reporte que nosotros tenemos aquí diario de toda la operación. Y fíjate que hasta el día de hoy más o menos estamos cerrando el día con un promedio de 80 horas que están distribuidos en los diferentes lugares que hemos estado trabajando, el Volcán de Agua, Ciudad Vieja, San Antonio, que estuvimos en San Antonio, todo el área de Totonicapán. El área de Totonicapán es increíble, pero ahí entre toda la comunidad, tanto de Toto como de Quetzaltenango, como que tienen o se unieron en una asociación de inmigrantes. Que por medio de donaciones en Estados Unidos, pues son los que están actualmente colaborando para poder enviar esa plata y poder, digamos, cubrir estos requerimientos del área de trabajo que nosotros estamos trabajando. Entonces, sí, efectivamente, Juan Carlos, el día de mañana tenemos un compromiso a primera hora de un vuelo comercial. Pero posterior a eso, pues ya empezamos a preparar todo para poder salir más o menos tipo 10, 11 de la mañana. Aprovechando que veo hoy el video, pues eso se lo compartí hoy por la mañana ahí Gracias. a Alejandro. Pues ese es el seguimiento de vuelo que nosotros tenemos actualmente para nuestras aeronaves. Ahí pues vamos monitoreando. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la altura a la que están trabajando? Y en fin, pues ese es el seguimiento de vuelo que nosotros estamos utilizando actualmente para estar también controlando pues nuestras aeronaves, ¿va? Entonces, sí, así es, Juan Carlos. Sí, Excelente, vamos a capitán. trabajar Muchas mañana gracias. otras Igualmente, cuatro espero que horas. estés pendiente ahí de lo que se necesite, ¿verdad? Yo tenía la duda, mañana ustedes, como nos dice el piloto Esdras, mañana ustedes vienen a Quetzaltenango, Quetzaltenango, al Cerro Quemado. Sí, pues de acuerdo a la información que me está llegando, quien está haciendo el contrato de las horas de vuelo es la municipalidad de Quetzaltenango. Como repito, hemos estado trabajando en el área de San Martín y Concepción, entonces yo me imagino que de repente cualquiera de esos dos lugares podría ser, pero no específicamente, no me han dado todavía la ubicación exacta de dónde va a ser el lugar. Ah, bueno, nosotros estamos en Quetzaltenango, en Xela, digamos, en el mero municipio. Si ustedes vienen para acá, yo quisiera saber cómo están preparados, yo quisiera tener todo listo si ustedes vienen a Quetzaltenango, porque acá en Quetzaltenango las fotos que le compartía yo al mayor es el del Cerro Quemado, aunque la verdad es que no da tregua. Entonces, si usted viene mañana para acá a Quetzaltenango, yo quisiera tener todo listo, los requerimientos. También pues yo podría hablar con algunos donantes que puedan aportar algún tipo de donativo para que podamos tener las horas de vuelo cubiertas. Pero yo necesitaría saber si es para Quetzaltenango, Quetzaltenango, porque pues entiendo que trabajaron en Concepción, pero no es acá donde está el Cerro Quemado. Sí, no sé si ahí Alejandro nos podría ayudar. Yo ahorita Está con la información, le con todo envío gusto. la información precisamente de dónde va a ser el lugar. Ahorita se lo estoy aquí compartiendo Muchas a gracias. Alejandro. Si quiere, también, capitán, compartírselo con Juan Carlos directamente, porque Juan Carlos sí tiene el contacto de Walter. Ok, perfecto. Por Entonces, favor, gracias. sí, aquí pues están solo enviando la ubicación y sí, al parecer es Quetzaltenango, es el mero la mera cabecera de Quetzaltenango. Muchísimas gracias. Yo voy a estar muy atento acá. Ustedes vengan y vamos a tratar de tener todo listo para poder abastecerlos, contar con alimentos, contar con todo el apoyo respectivo para que se pueda combatir. También pues expresarle si ustedes nos pueden mandar el listado de necesidades y pues poder hablar con los donantes. Aquí en Quetzaltenango hay mucha gente que realmente quiere apoyar.
Admiro mucho la labor del compañero de FCA, lo estuvimos viendo en redes sociales y pues son bienvenidos aquí a Quetzaltenango, en la cabecera. Yo estoy aquí en la quinta compañía y pues nosotros nos podemos poner en coordinación ya ahorita para poder tener hospedaje, abastecimiento y pues si ustedes vienen aquí a Quetzaltenango, a la cabecera, pues van a ser bien recibidos y vamos a estar muy atentos a todos los requerimientos que ustedes nos piden. Perfecto. También, perdón, también yo les voy a proporcionar el contacto de la persona o las personas que nos pueden apoyar allá en 4x4 en Xela, por si en algún momento pues ya ustedes ven que está disminuyendo y necesitan llegar ahí a través de vía terrestre, se lo voy a estar compartiendo ahí a mi tocayo, a Juan Carlos. Y para que usted lo tengan, son dos personas, si no estoy mal, Elvis Cook y otra Roberto Urbano, los que les voy a compartir, ellos están muy organizados en el tema de 4x4 ahí en Xela y los pueden apoyar en ese sentido. Hoy. Muchísimas gracias, les agradezco mucho y pues repetirles, nosotros estamos aquí en Xela, en la cabecera, específicamente donde se está quemando es arriba del Valle de Palajunó, ahí tenemos... campos grandes donde se puede establecer un helipunto, podemos coordinar abastecimiento. Como les digo, realmente a mí me interesa mucho ya salir de esta situación porque es preocupante. Hoy tuvimos más de 5 incendios rastreros, tenemos el cerro que se está quemando, aparte tuvimos 2 incendios estructurales, entonces pues comprendo la labor que ustedes están haciendo. Los admiramos mucho y también decirles que pues aquí en Xela se les respalda y como llevamos insumos al volcán de agua, pues también estamos a la orden para poder apoyar a través de nuestro mayor Juan Carlos Montenegro a cualquier lugar de Guatemala. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Bueno, ya lo Alejandro, que entonces, yo sí, me retiro. Sí, adelante, yo me retiro. Gracias. Entonces, sí, estamos muchas terminando gracias también. Por la invitación a todos, que tengan muy buena noche y siempre, no, pues, a como decimos los pilotos, siempre fly safe ahí a todos los que andamos ahí en el aire, Alberto, gracias, Jaime. Gracias. Gracias. Que andan ahí en tierra, va Diego, siempre con cuidado. Buenos vuelos. Y a todo el personal que nos apoya, pues muchas gracias. Y que tengan muy buena noche, estamos ahí a la orden. Ahí, pues, tiene mi contacto Alejandro por cualquier apoyo que necesiten, estamos a la orden. Gracias, Capi. Gracias, Capi. Bueno, se cuidan. Feliz noche. Qué gusto saludarlos. Así es. Gracias a todos. Sí, entonces, amigos, de veras, bueno, qué bueno que se haya logrado también un campo de comunicación acá, estaré cruzando los números telefónicos para seguir apoyando, y amigos, esto no ha terminado, se continúa, pero sí vieron los mensajes, es un agradecimiento, un poquito hoy quisimos animarlos a todos los que están, a las personas que están abocándose con la extinción, con evitar la propagación de los incendios, gracias. Gracias porque de verdad, así como la gente lo puso en el muro del programa, creo que es de corazón sincero que lo estamos diciendo. Admiramos el trabajo que hacemos, sabemos el riesgo que esto conlleva y bueno, esperemos que venga la donación, que haya más recursos para seguir apoyando en vía aérea estas extinciones que se requieren. Julio. Bueno, tenemos uno pendiente. Sí, sí, señor. Perdón. Tenemos uno pendiente antes de la despedida. Para terminar. Antes de la despedida. Recuerden, amigos, que en Aviation Store 502 ustedes pueden encontrar cualquier souvenir que ustedes quieran con respecto a la aviación. Si son amantes de la aviación, contacten 4401-2700. Pregunten, coticen los mejores precios del mercado de los productos de aviación en Aviation Store 502. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Y bueno. Ahora sí. ¿Quería decir algo, Marcela? A ver. Sí. A ver. Que yo voy a ser la primera que se va a ir a gastar todo el sueldo de Juan Carlos y mío ahí en todos los Aviation Store. En Aviation Store 502. No, es que en serio, miren. Yo soy amante como buen piloto y tengo... pues dentro de la compra que hice me regalaron esto. No se ve. No se ve, pero sí se ve. Tengo el fondo, me vamos a poner así. Unas alitas. Unas aletas, pero bueno. Te voy a desconectar ya, pero muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y mi total admiración para ustedes. Nos hemos visto en las redes sociales.
Espero que un día vengan a Xela, que podamos compartir unas checas cuando ya todo esto merme. Unas pizzas del Tecún. Esperamos verlos por acá muy pronto. Gracias. Buenas noches, Walter. Del Tecún me hacen falta a mí. Buenas noches. Estamos a la orden. Cuando quieran venir a Xela, por favor, no duden, ¿oyeron? Perfecto. Gracias, Walter. Nos vemos. Vamos a pasar la información para todos los amigos de Quetzaltenango y todos los amigos que están cerca de Quetzaltenango que puedan apoyar y que quieran apoyar también. Ahí le vamos a pasar a Walter la información del presidente del Club Aéreo de Occidente, que también puede acercarse y hacer la solicitud de la ayuda. ¿Ok? Así que ese es el líquido que está. Diego, ¿qué vas a...? Solo, perdón, yo también me tengo que salir, solo quiero terminar con un dato interesante y se los comento. Tuvimos la oportunidad hace varios años de estar en un incendio en Estados Unidos y lo que pasó después del incendio ayudó muchísimo y hay un factor que no hemos tocado, que es la moral de la gente que está trabajando en tierra o en el aire, que es desgastante, no solo físico, sino pues también emocional, es bien desgarrante. Y hubo un colegio en la Antigua que este año, hace unos 2-3 días, voy a decir, que los niños del colegio le hicieron unos dibujos a los bomberos y se hicieron circular en redes, no sé si las vieron, pero sí, cosas tan sencillas. Y yo siempre empujo la idea de que la gente está bien, llevemos las ayudas y las donaciones y todo el apoyo a las estaciones, pero hay veces que vale más la palmada en la espalda y el gracias y espero que estés bien. O sea, esa parte de ayudar en la moral del desgaste físico de la persona o rescatista, bombero, piloto, quien sea, de veras tiene un efecto increíble sobre la continuidad de la operación. Entonces, no estoy diciendo que lo hagamos de una manera hipócrita, sino simplemente miren a los bomberos que tienen ahí cerca y llegando a ofrecer, miren cómo los ayudo y qué les pongo a traer a donar. De veras, una palmada en la espalda, un apretón de manos, un abrazo, algo que le den gracias por tu trabajo. Cambia la moral, la gente está cansada, la gente está desgastada, la gente no ha ido a sus casas, la gente está con este tema en la cabeza y pues unos es su trabajo, otros están ayudando de voluntariado, llamémosle así. Entonces, para los que están escuchando y tienen la oportunidad de acercarse a cualquier compañía de cualquier institución, pilotos, cuando vienen los helicópteros, ahí está el capitán Edras con un poquito de malestares, pero de veras, solo con esa palmada en las palmas grasas cambian la moral de la operación y la operabilidad, y eso al final de cuentas incrementa el rendimiento. Entonces, yo empezando, quiero darle las gracias a todos los pilotos, a todos los bomberos de todas las instituciones, gracias por su trabajo, de veras, es realmente admirable. Esperamos poder seguir con la invitación que dijeron ahí de Quetzaltenango, pues vamos a tratar de seguir en la operación. Hoy por hoy, como lo decía Alejandro Rabanales, pues hasta aquí la operación aérea de ala fija, hasta aquí llegó, hasta nuevo aviso. No significa que cerramos maletas y ya nunca más, sino simplemente los fondos ahí terminaron. Vamos a estar ayudando a la parte del aeroclub a generar esa secuencia de horas de vuelo y siempre apoyando a las instituciones. Yo me despido, les agradezco, Alejandro, especialmente a tu persona, el tema del espacio y el tiempo. Mayor Maldonado, a sus órdenes siempre, personas de 4x4, de veras, me llega, siempre digo que voy a ir con ustedes y nunca voy y me disculpo, pero la verdad los admiro también, ustedes ayudan muchísimo. Jaime, Alberto, saludos, qué nave haber trabajado con ustedes, de veras qué gusto, y a todos los demás que están ahí, de veras gracias y muy feliz noche, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, Diego. Algo que quiero decirles a Alberto y a Jaime es que con solo ver las aeronaves despegar de acá de Guatemala, a muchos patojos de la aviación ya se les metió en la espinita de querer ser pilotos agrícolas. No, solo eso les digo, que puedan ser ustedes, que estén inspirando a alguien más también. Así que muchísimas gracias por esa labor a todos, Juan Carlos, Diego, Alberto, Jaime y a los amigos de la Chile. Muchísimas gracias por toda esa ardua labor que están haciendo y pues que Dios me los guarde en los aires, por favor. Muchas gracias. Tío, muchas gracias. Que yo siga pasando alguna información para los de Quetzaltenango o cualquier información, la que sea, por favor, háganmela llegar o Alejandro, tú me la haces llegar. Y yo nosotros nos encargamos de difundir, somos el canal de difusión. Perfecto. De 4x4 y tenemos también a montañistas, ahí se difunde,
voluntariado, captación de recursos también, todo eso lo hemos difundido y gracias a Dios pues, se ha obtenido respuesta. No solo 4x4, sino que... De cualquier emergencia que ustedes necesiten. Gracias. Gracias, de verdad, por tener las invitaciones. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Marcela. Gracias, Alberto, Jaime. Gracias por la invitación. Feliz noche. No. Gracias. Un gusto. Buenas noches a todos. Gracias. Se les agradece mucho, de verdad. Así que estamos en comunicación. Ya tenés mi teléfono y estamos comunicándonos, amigos. Así que, bueno, amigos, gracias por su sintonía. ¿Querés decir algo más, Julio, para finalizar? No, porque usted me corta después el micrófono. Cae mal. Sí, como pasa raro. O sea, para que... Pero bueno, sí, bueno, gracias de verdad por la invitación. Gracias, amigos. Gracias. Sigan apoyando, como dijo Diego, apoyemos, acerquémonos a una brigada de bomberos, amigos de 4x4, de verdad, gracias por ese apoyo. Seguir, sé que va a continuar. Y amigos, esto no ha terminado, apenas comienza, pero sí tenemos la intención de poder seguir divulgando cómo van las operaciones y obviamente que logremos poder recibir más ayuda. ¿Verdad? Así que bueno, nos vemos el próximo jueves, primero Dios, ya mañana primero de marzo, así que se les quiere, se ¿en les... ¿En qué momento respeta, nos metieron 2 meses? Sí, así el que bueno. Primero lo pasé enfermo, ni lo sentí. Así que amigos, gracias por la sintonía, gracias a nuestros invitados. Gracias, Alberto, gracias. Buenas noches, gracias. Adiós. Que pasen una bonita noche, que descansen. Esto fue todo en WhatFly. Así que, dejando. Una hora cargada de noticias, información, entrevistas y mucho más del apasionante mundo de la aviación. WTFly TV. Sintonízanos nuevamente el próximo jueves a las 8 p.m.